Esto es Viajando por el Fútbol, con la conducción de Sebo Ceballos. Y en la cuarta fecha ganaron los Países Bajos en Escocia. Golazo de Brooks. A los 15 fue victoria 1-0. Se mataron a goles Bélgica e Inglaterra. Qué golazo de Deneve. A los 9 para las locales, con las Diablas Rojas. Pero la de las Tres Leonas lo van a empatar con ese cabezazo tremendo de Bronze. A los 38. 6 minutos más tarde, sobre el cierre del primer tiempo, después del festejo de las visitantes, aparecerá Kirby para poner la victoria transitoria para las inglesas. Pero lo va a dar vuelta a Bélgica. Sobre el final del primer tiempo, Ulaert, la corrida. Y lo empataba todo en la primera parte. Y en el segundo tiempo, a los 40, a 5 del final, Ulaert de penal. Victoria de las Diablas, 3-2 sobre las inglesas. Países Bajos líder con 9, Bélgica 7, Inglaterra 6, todo muy parejo. Muy atrás Escocia, recordando que las primeras se meten en semifinales, buscando los dos cupos que tiene para los Juegos Olímpicos. Ganó Austria 2-1 como visitante de Portugal. Pinter, a los 27 del segundo tiempo, abría la cuenta, pero lo iba a empatar para las mundialistas, para las portuguesas. Ana Capetá, a los 30, todo pasó en 5 minutos, pero a los 32, Campbell, junto al palo, victoria austríaca, 2-1 sobre las lusas. Y en este grupo empataron Francia y Noruega sin goles. Le sirvió más a las galas. Iba a tener esta chance Noruega junto al palo. Después las francesas iban a tener la guapiada. El remate dentro del área. Francia 10 y Austria 7 pelean mano a mano. Atrás Portugal y Noruega, 3 y 2 puntos. Grupo C, ganaron las danesas para ser más líderes que nunca. Centro y cabezazo de Vanguard. Después el gol de Bredgard. Y sobre el final, a los 27, Fishlock le va a dar el descuento a Gales. Fue victoria de Dinamarca. Ganó Alemania de penal. Win. Las teutonas en tierras gélidas de Islandia. Y Buhul. 2-0, victoria germánica sobre las islandesas. Grupo donde Dinamarca con 12 y Alemania con 9 pelean todo. Islandia 3, Gales 0. Grupo D, empate entre Suecia e Italia. Ganaba por Jacinti, pero lo va a empatar el conjunto sueco, que no quiere perderle pisada a las españolas, a las campeonas del mundo. Sembrant de cabeza, o empate 1-1. Y ahora sí, agarrate Catalina, que vamos a cabalgar, porque ganaron como visitantes las campeonas del mundo. Golearon a los 4 Hernández de cabeza. No le tuvieron piedad a las suizas. Mucha diferencia. A los 11, la gran jugadora. Hablamos de Putelas, que va a poner el 2-0. En el segundo tiempo, ya a los 11, centro. Y otra vez el cabezazo, esta vez fue de Méndez. Para que ganen 3-0 las ibéricas. De penal, Putelas. Putelas, como más te guste. Ponían el 4-0 parcial. Descontaría Suiza, mala salida de la arquera española Pilgrim. 1-4 para las visitantes. 27, centro del área y del Castillo, colaboración de la arquerita. Después, a los 44, el sexto, otra vez del Castillo. Entre las piernas de la arquera, mamita, qué nochecita tuviste, Y a los 48, en Zurich, ¿quién va a aparecer? ¡Oros! Que hizo lo que hizo. 7-1, victoria de las campeonas del mundo sobre Suiza. Más líderes que nunca, España con 12 a un pasito de clasificar. Suecia 7, Italia 4, Suiza 0 puntos. Ponle me gusta y suscríbete. Esto es Viajando por el Fútbol, con la conducción de Sebo Ceballos.